Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y mercadeo en Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @gerenciatodos en Twitter, @gerenciaparatodos en Instagram. Hoy estamos conversando sobre el progreso financiero personal y sobre los paradigmas financieros que en las primeras etapas de nuestra vida se forman. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en esto. El dinero debe servirnos para los fines personales. El dinero sirve para nuestras vidas. No debemos vivir para el dinero. El dinero debe funcionar para nuestras vidas. Y eso, esa educación básica es necesario que la tengamos. Sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, donde dependemos de otros, dependemos de nuestras familias. Y donde tenemos de alguna forma, comenzamos a tener nuestras primeras relaciones con el dinero. Hay muchas personas que están alejadas de esto. En las primeras etapas de su vida están únicamente estudiando. Reciben quizás una mesada. Y es necesario que la administren adecuadamente. Hay personas que desde los primeros años de su vida ya piensan en emprendimientos y los realizan. Muchachos que el famoso ejemplo de la venta de limonada, porque está en todas las películas y está en Hollywood y está en la mente de muchas personas. Muchas personas recordarán sus primeros emprendimientos y muchos siguieron su emprendimiento, otros lo abandonaron y se dedicaron a otra cosa. En la segunda etapa hablamos de quizás el comienzo de la independencia financiera para algunos, de entre los 19 a los 32 años, bueno, las personas se gradúan, comienzan a adquirir su vehículo, su casa, tienen un ingreso entre los 19, los 18 años, a los 32 años, comienzan a tener sus propios ingresos. Y es una etapa muy interesante, donde hay mucha distracción, hay mucho caos desde el punto de vista financiero. Aquí recomendamos desde este momento hacer mucho énfasis en los planes financieros, es decir, no todo puede ir al disfrute. Es necesario que pensemos en el futuro, es necesario que construyamos una profesión y un emprendimiento o las dos cosas, de modo que podamos disfrutar de las siguientes etapas que constituyen la vida financiera de cualquier persona, de los 31 a los 50 años, por ejemplo, que es una etapa de muchísima productividad, y las siguientes etapas, que ahora hay nuevos paradigmas en cuanto a eso. Ahora somos diferentes, las personas más grandes somos diferentes y podemos seguir siendo emprendedores. Ya regresamos en Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real.
Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en Lagoven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en L'École des Hautes-Études Commerciales de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.